Mediados del año pasado, el candidato presidencial Guillermo Lasso viaja a Washington para pedir que la OEA observe los comicios presidenciales. Junio 2016, Diario El Comercio. Guillermo Lasso pidió a la OEA que sea veedor de las elecciones en Ecuador. Resguardar la transparencia del proceso y evitar injerencias en los resultados, se decía. Ciudadanos, le queremos entregar esta carta para pedirle que envíe, que la OEA participe del proceso, como veedor del proceso electoral en el 2017. Una nutrida delegación, casi toda la oposición en Washington, y el secretario de la OEA reunido con el ex candidato presidencial. Decían que con la OEA se transparentaban las elecciones. Pues llegó la OEA, observó el proceso y concluyó que todo fue transparente y hasta lo puso por escrito. Leonel Fernández, jefe de la misión electoral de la OEA. La misión comparó la información sobre los resultados recolectados por sus observadores en las juntas receptoras del voto y aquella contenida en las actas publicadas por el Consejo Nacional Electoral. Constató que no hubo discrepancias entre las actas observadas y los datos oficiales. Los observadores reportaron que, al momento del cierre, en casi la totalidad de mesas observadas, había delegados de las dos organizaciones políticas, a quienes se entregó una copia del acta al finalizar el escrutinio. La OEA desplegó su propio personal con total independencia sin comunicar a ninguna de las partes. O sea, vino la OEA y dijo que todo está bien. Y como todo está bien, el mismo secretario general que había atendido a Lasso en Washington felicita a Lenín Moreno por su claro triunfo. Pero eso a Lasso ya no le gustó. El secretario de la OEA felicita el fraude en el Ecuador. Felicita el fraude en el Ecuador. Esa es la hipocresía. Los caprichos de un banquero.